Hello. Can you hear me? Buenas noches, ¿me escuchan? Yes. Sure? Yes, escucha. Ah, excelente. Que me salió un mensajito que tenía problemas del audio, entonces. Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya terminamos semana. Are you tired? Are you relaxed? ¿Cómo están? Tired. ¿Cansados? ¿Relajados? You're tired. Ok. Elizabeth, ¿cómo está? I'm fine. Fine, okay. Yes. Ahí tenemos a Betsy también. Betsy, hello. Hello, teacher. Good night. Night. How are you? I'm fine. Con un poquito de frío. Okay, good. Qué bien. Bueno, vamos. Nos falta un minutito todavía. Vamos a esperar quién más se conecta. Teacher, Yes, Paula. en los laboratorios que se van haciendo hay unas partes que no le entendí y no lo pude hacer. Ah, okay. Vaya, siempre pregúntenme. Si no entiende algo, pregúnteme. ¿Me puede enviar una fotito? Le tomé las capturas tal vez después de la otra clase que tengo, porque después de esta tengo otra clase. No sé, ya va a ser noche, si no mañana temprano se la envío para que me ayude. Ok, perfecto. ¿Sí? ¿De qué Porque sección es? de la 3. Ah, ok. De la sección Está 3. bien. Está Solo bien, son mañana. porque otras ya las desarrollé, pero ahí sí no entiendo. No sé cómo son unas respuestas de Ok. unas preguntas y otras que hay que iniciarlas. Ok, está bien. Mañana en la mañana me lo puede enviar. De acuerdo. Ok, veamos quién más está aquí. Gerson. Hello, teacher. How are you, Gerson? Fine. Ok. Okay. Vi que estaba Isabel. Veamos. No. Sadie. Hello, Sadie. Okay, we're going to get started. Vamos a empezar. Okay. Voy a hacer un pequeño repaso de las preguntas que hemos estado trabajando de WH questions with B. We're going to do an extra practice now with listening. Okay, and then we're going to continue with our last topic of section 3, que es adjectives. Okay. Y también quería dejar un pequeño espacio para trabajar la pregunta, How old are you? Porque siento que no la trabajamos, no practicamos tanto con esa pregunta. Ok, well, let me share my screen. Pero, aquí estoy. Okay, we're gonna do this exercise. Vamos a trabajar con este ejercicio. This is a matching exercise, okay? Entonces, vamos a ir escuchando la pregunta y vamos a ver con qué respuesta va, okay? Entonces, voy a empezar con, let me see.
Betsy, ok, vamos a ir en el orden de lista. Betsy. Ok, escuchamos la pregunta, Betsy, y usted me dice cuál respuesta cree que, con qué respuesta va esa pregunta. Ok, ready? Yes. Ok. Hello, how are you? Ok, repetimos o entendimos la pregunta. Creo que sería fine, thanks. Ajá, ok. Hello, how are you? Yes, I'm fine, thanks. Pero veamos cómo se hace el match, porque no lo... Ok, fine, thanks. Very good. Ok, vamos a ver. This is for... Ok, Fátima, veamos, Fátima. Y siempre uno de ustedes está en... Ok, let's see, veamos quién más está por aquí. Gerson, ok, for Gerson. Sí. Let's listen. What's your name? The question is... Repítala, por favor. What's your name? Sara, podría ser. Okay, the question is, what's your name? Okay. So, Sara. Okay, next question is for Irma. Hello, Irma. Hello, teacher. Okay, let's listen to the question. How old are you? Repeat. How old are you? How are you? Eso dice. No. How old are you? ¿Para dónde? Y supieron que todavía me toca estar esperando que abran. Bueno, la tienda, la escuela no va. Pero el kinder sí. Y con que olvidara, no, no lo entiendo. Quiero ver. Ok, the question is, how old are you? Ah. Voy. ¿Qué sería? I am 10. Okay, let's see. Okay, later we're going to check. Después vamos a revisarlas todas, okay? Let's see, Isabel. Next question is for you, Isabel. When's your birthday? When's your birthday? Okay. ¿Me la puedes repetir otra vez, por favor? When's your birthday? When's your birthday? No le entiendo. Okay, when's your birthday? When? Creo que esa palabra... ¿Dónde vive, verdad? Creo que es... No, when is the time, okay? De tiempo. ¿Cuándo? When is your birthday? Sería. De tiempo. Sería. La 82 My Straight. Okay. Vamos a revisar bien. Okay. Thank you. Veamos. Gerardo. Hello, Gerardo. Are you ready to participate? Me voy metiendo, fíjate, no sé,
Va, solo es que tiene que escuchar la pregunta y usted va a decir qué respuesta es de las que están aquí. Ok, tal vez. Ok, let's see. Where are you from? Where are you from? Where are you from? No es... Es I from Italia, no. Okay. What, see, the question is, where are you from? Where are you from? Ah, no sé por qué no se queda. Okay, ahí está. Next question is for Glenda, no sé si está participando. No. Okay. Let's see, Lisbeth. This question is for you, Lisbeth. Where do you live? Okay, esta la vamos a obviar porque no hemos llegado ahí, pero ¿sabes? Where do you live? Esta la voy a contestar, la vamos a contestar así porque no hemos visto el do, pero estaba la pregunta ahí, okay. Vamos a pasar a otra, pero no se detiene. No sé por qué no se detiene. Ok, let's see the other one. Esta sí es para usted, Lisbeth. Let's listen. What's your phone number? Repeat. What's your phone number? Ajá. It's 771-17711. Okay. Vamos a ver si se detiene. No sé por qué no se detiene. Está un poco desobediente el ejercicio. Let me see. Okay. We are missing two questions. Let me see. Paula. Next question. What's your address? What's your address? Sería 82 Main Street. Okay. The question is, what's your address? Okay. Vamos a cambiarlo para acá. 82. Y en esa va en April. Ok. Va, vamos a escuchar la última. Let's see. Y recuerden que después vamos a revisar todo. Ok, Sadie, this is for you. Goodbye. This is not a question, but how do you say when somebody says goodbye? ¿Cómo decimos cuando alguien nos dice goodbye? See you soon. Ok, see you soon. No sé qué pasa con este ejercicio que está un poco complicado de que... Como que la manera que está configurado no... Ok. No se me queda. Ok, let's check. Vamos a revisar. Dice, your score is 67. Ok, let's see what we got. Ok. How are you? Fine, thanks. What's your name? Sarah. How old are you? I'm 10. This one. When's your birthday? When's your birthday? Lo que nos decía Paula, ¿verdad? Que la respuesta es in April. Okay, in April. When is your birthday? In April. Y la otra era, where do you live? Where do you live? ¿Dónde vives?
Esta como que no se quiere quedar ahí. Ok, pero las demás que hicimos, bueno, la mayoría están bien. Ok. So that was a little review from WH questions. Y también ayer les compartí un ejercicio extra de ese mismo tema, ¿ok? Por algunos que todavía tienen dudas, sugiero que siempre hagan los ejercicios extra, ¿verdad? Como decimos en inglés, the more you practice, the more you learn. Mientras más practicamos, más aprendemos. Ok. Now, we're going to continue. Vamos a continuar con our last lesson from section 3, que sería okay. Perdonen que esto está lento. Okay, here you go. Okay, the lesson objective in this class, you will learn adjectives which describe the personality and appearance of people. Okay, vamos a entonces revisar algunos adjetivos que describen tanto personalidad y otros que describen la physical appearance, okay, nuestra apariencia física. Okay, so that's our objective. And now let's go back to the presentation. Here we are. Okay, ahí tenemos los adjectives. Hace como dos clases pasadas les di una lista, una pequeña lista de adjetivos. Y aquí vemos más, okay? So, we're going to, first I'm going to read all of them so we can listen to the pronunciation. And then I'm going to ask some of you to practice the pronunciation, okay? So, let's see. Okay, let's start here. He's really tall. She's thin. He is handsome. She's very pretty. He's quiet. She's shy. She's talkative. They are good looking. He is short. She's a little heavy. She's really friendly. She's serious. He's funny. Okay. Now I'm going to ask some of you to help me pronounce, okay? So let me see. Okay. Let's start with Betsy. Betsy, let's pronounce these adjectives, please. ¿Cómo? Vamos a pronunciarlos, ¿ok? He is really tall. She is thin. 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 Continue. He is solely. Handsome. 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 She is very, very pretty. 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 He is cute. Quiet. 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 So, under the beer. Okay. Continue. She is she. Shy. 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 Los demás vayan tomando nota de algunas palabras que ustedes creen que les va a ser más difícil pronunciar. Recuerden el tip que les di la vez pasada, de escribirlo tal cual lo escuchamos, ¿ok? Next, Betsy. She's talky tie. No.
Okay, aquí sería talkative. Talkative. She's talkative. They are good looking. Looking, looking. Okay, here. Short. Short. He is a little heavy. Okay. She is really friendly. She is serious. Okay. He is funny. Funny. Very good. Okay, now let's ask a gentleman. Wilson, let's do it, Wilson. Vamos a empezar por aquí. She's really friendly. Okay. She's serious. He's funny. Okay. She's a little heavy. They're good looking. Okay. She's talkative. She's shy. Okay, aquí sería shy. Shy, okay. Okay. He's quiet. Yes. She is very pretty. She is thin. Thin. Okay. Thin. He's handsome. Okay. He's really tall. He's short. Perfect. Thank you. Okay. Let's see now. Let me ask Isabel. Okay, Isabel, let's start here in the middle. They good looking. Okay. Next. She's tighter. Talkative. 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 Okay, let's do it one by one. Talkative. Talkative. Ahora todo junto. Talkative. Talkative. Ajá, al final es talkative. 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 Continue here, please. She's chai. 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 Okay. Let's see this one. She's kid. Quiet. 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 Okay. Next. She's very party. Pretty. Pretty. Okay. She's very pretty. Okay. She's. Oh, eso sí, no, no sé cómo. Handsome. Handsome. Next. She's thick. Thin. 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 Okay. Continue here. She's really thin. Tall, tall, tall. Let's continue here. She's short. Okay, next. She's a little, no sé cómo se dice. Heavy. Heavy. A little, little, heavy. She's a little heavy. Okay, this one. She's a little friendly. She's really friendly. Friendly. Next. She's serious. Okay, serious. 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 The last one. She's funny. Okay, he's funny.
Okay, we're gonna do this with one more person, one more classmate. A ver, let's do a volunteer. Who would like to practice? ¿A quién le gustaría practicar? Volunteer. Yo. Sabía que Paula me iba a decir que sí. Okay. Okay, let's see here. He's really tall. Okay. She's thin. 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 Mm-hmm. Okay, next. He's handsome. Mm-hmm. She's very pretty. Pretty, pretty. Permítame, lo voy a anotar. Okay. Pretty. 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 Mm-hmm. She's very pretty. Mm-hmm. He, ese es como quiet, pero no. He's así, tal cual. Quiet, quiet. Quiet. Mm-hmm. She's shy. Shy. Mm-hmm. She's talkative. Yes, talkative. They are good looking. Mm-hmm. He's short. Yes. He's a little heavy. Yes. She's really friendly. Okay. She's serious. Serious. Sí. Serious. Mm-hmm. Serious. Mm-hmm. He's funny. Perfect. Okay. Great. De igual manera, si nos queda alguna duda, recuerden, vamos a estar practicándolo con los demás ejercicios. Pero por el momento, no sé si alguien tiene alguna duda, por ejemplo, bueno, tanto de la pronunciación como de lo que quiera decir el adjetivo, ¿ok? ¿Tenemos alguna duda del significado? Sí, que es little heavy. She's a little heavy. Ok. Little es como poco, un poco. Ok, she's a little, un poco. Podríamos decir gordita o pasada de peso. Subido de peso. Ok, heavy, eso significa pasado de peso o rellenito, así, ¿verdad? Talkative. Talkative, that she likes to talk. Que le gusta bastante. Uh-huh. Gracias. Thank you. Ok. Nada más. Let me check here in the chat. Ah, the pronunciation of shy. Sadie, shy. Así como cuando lo hacemos a alguien. Like that, shy. Okay. Okay, any other? No more questions? Well, ¿Qué significa shy? Shy, poco sociable o tímido. Ven que la niña está aquí, la chica está aquí como alejadita de los demás. Entonces, she's shy. Okay, she's not very sociable. Anything else? ¿Qué más? No? Okay, now let's look at the structure that we use for describing someone, okay? Recuerden que ahorita estamos usando esto para describir. So, we have the subject, for example, my sister.
Then we continue with verb be. Is, en este caso, porque es de my sister, que estoy hablando. And then the adjective. En este caso uso very pretty, okay? My sister is very pretty. Now, the other example with plural. En este caso tengo my parents. My parents. Y el verbo be que corresponde sería are. My parents are. Now, the adjective, really friendly. Really friendly. My parents are really friendly. Ok, entonces esta sería la estructura que utilizamos para describir a alguien. Ok, si es dependiendo del sujeto, así vamos a usar el verbo be. Si yo me estoy describiendo a mí misma, ¿cómo sería? I. Ajá. ¿Cómo sería? I am. I am friendly. I am a little heavy. I am funny, etc. Okay. Now let's keep practicing. Vamos a seguir practicando. Okay, this is a writing practice, but also we're going to practice the speaking with it, okay? Aunque lo vayamos a escribir, pero luego les voy a pedir a algunos de ustedes que me lo digan para practicar la pronunciación. Okay, so this is the task. Describe 5 family members or friends using the adjectives in the previous slide. Okay, vamos a usar este vocabulario para describir how many. 5 people. Pueden ser family members or friends, ¿ok? Y vamos a usar los adjetivos. Example, my mom is really friendly. My mom is really friendly. Ahí tenemos ya un ejemplo. I need 5, ¿ok? Estamos, is it clear? ¿Está claro? Haremos 5 ejemplos. Yes. Uh-huh. Okay. Okay, le voy a dar 4 minutes. We have 4 minutes for to do the examples, okay? We start four minutes. Okay? Pueden irlos escribiendo de una vez en el chat para verlos y luego les voy a preguntar a algunos de ustedes que me los lean. Una pregunta. Para la descripción, o sea, como tenemos que poner exactamente los que salían en el ejemplo. No. Bueno, los se refiere al vocabulario.
Sí, estamos usando este vocabulario ahorita. Okay, gracias. Ok, aquí se lo voy a dejar para que lo tengan a la vista todos. Okay, some of you, Wilson, my mom is very pretty. My cousin is very pretty. My brother is tall. Yes, Sadie. Okay, ya se acabaron los 4 minutes. Entonces, bueno, ya algunos de ustedes están aquí en el chat. Los demás pueden irlas compartiendo también, please. Okay, Gerson, your friend is shy. My brother is really friendly. Sarah is very happy. Antonio is very tall. Millie is handsome. Millie is a man or a woman? Gerson, ¿quién es Millie? ¿Una chica o un chico? Es woman. Ah, ok. En ese caso decimos pretty o beautiful. Ah, ok. Usualmente es para chicos. Entonces, ¿no se puede usar para chica? No es usual, digamos. Ah, ok. Gracias. Ok. My sister is shy. My brother is really tall. My niece is short. My mom is serious. My dad is funny. My sister is really friendly. Okay. My friends are serious. My brother is handsome. Okay. Let's see. I'm going to ask 3 of you to read your descriptions out loud, okay? We're going to start with Stephanie. Stephanie, can you read your descriptions? Hola. Lea sus descripciones, please. Ah, las ando escribiendo ahorita. Ah, okay. Veamos. Isabel, can you read yours? ¿Puede leer las suyas, please? ¿O no está lista todavía? Aún no está lista, ya casi. Ok. Bueno, veo aquí que Gerardo ya las tiene ready. Gerardo, can you do it, please? Ahorita. My father is
Really tall. Sí. Really tall. Really tall. 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 Como que suena a o. Casi o. Tall. Really tall. Tall. Yes. Continue, please. My sister is funny. My mother is very pretty. Pretty, pretty. Pretty. My friends are serious. Serious. Serious, yes. My brother is shy. Is she? She is shy. Shy. Ah, shy. Shy. Okay, let's see. Vamos a preguntar a Irma. Are you ready, Irma? O Katia. Katia, are you ready? Yes. Okay. My dad is really tall. 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 My sister. Tall. Yes. My dad is really tall. Yes. Okay. My sister is shy. Yes. My brother is handsome. Okay. My friend is funny. My grandfather is talkative. Okay, is talkative. Okay. Repeat, please. Talkative. Yes, talkative. Talkative. Talk like my como, grandfather oh. Is talkative. ¿Cómo? Va como es una como talkative. El, yo, ajá. Ah, oh, ah. Oh. Talkative. Yes. Talkative. Ajá. My grandfather is talkative. Okay. Sin la L, sin la L. Talkative. Talkative. La L, ajá. Ah, ok, talkative. Vaya, les voy a poner aquí, como les decía, que podemos escribir, tomar nota en nuestro cuaderno de cómo nosotros escuchamos, ok. Entonces se los voy a poner aquí, por ejemplo, shy, que es una que varios se les dificulta. Entonces yo diría así, shy, ok, así es como yo le escucho, shy. Y recuerden que es un sonido suave, sh, no ch, sino que sh, ¿ok? Otro que tenemos aquí dificultad es talkative. 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 Ay, no se ve casi. Ahí está, talkative. Pareciera como ruso, ¿verdad? Pero es la pronunciación. Okay, let's see another one que tengamos dificultad. Tall, tall. Le voy a poner doble L porque si no vamos a decir tall, tall, así como pronunciamos en español, ¿verdad? Pero en inglés es tall, tall. Maybe this one also heavy. 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 Casi no se ve. Heavy. Serious. Vamos a cambiar el color. Quiero ver si cambia. Okay, serious.
serious. Así. Serious. Pretty. Veamos pretty. Pretty. Le estoy poniendo hasta el acento para que vean dónde va el mayor énfasis de la voz, ¿ok? Pretty. Let's see, another one. Ok, handsome. 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 Ok. Veamos si alguien nos faltaba aquí. No. Ok. Le voy a pasar un link. No sé si ya se los había compartido. Ok. Here in the chat. Go to. Ok. Se los voy a pegar. Se los voy a compartir. Permítanme. Ok, es un sitio que se llama Bookaroo. Bookaroo, no sé si ya lo han escuchado. Permítanme que esto está. Sí, Bookaroo. Aquí está, Bookaroo, así se llama. Ya se lo voy a poner en el chat. Eso también es parte de la práctica extra. Ok, en este sitio podemos grabar. Ok, vamos a ver. Ahí está. Ok, ahí di clic en record, aquí arriba me aparecía, y en el botoncito rojo yo me grabo practicando. Sugiero que practiquen las palabras que saben que les cuestan más, ok. De estas que acabamos de revisar, las que ustedes sientan que se les olvida, que se les hace difícil, pueden hacerlo aquí. En este sitio vamos a grabar ahorita, por ejemplo, pretty, talkative, shy, serious, heavy, tall, handsome. Ahora doy clic ahí en stop. And now I can listen. Ok, ahorita me puedo escuchar. Pretty, talkative, shy, serious, heavy, tall, handsome. Ok, y puedo save and share, ok. Entonces ustedes aquí pueden, si ustedes quieren que yo les dé feedback de la pronunciación, entonces pueden hacer esto y me pueden enviar el enlace, ok. Aquí solo copiamos el enlace y ya me lo mandan, ok. Para que yo les pueda revisar la pronunciación. Esto es una herramienta que utilizamos para grabar. Y solo mandamos el enlace, ¿ok? Entonces, la podemos usar. Ok, let's go back to the practice. Vamos a seguir practicando. Pero no hemos pasado lista y ya casi nos queda poco tiempo. Así que voy a dejar de compartir y voy a pasar lista ahorita. Ok. Mientras tanto, no sé si hay alguna pregunta, si sienten, cómo sienten los adjetivos. Any comments? No? No comments? Ok, empezamos entonces.
Sí, Lisbeth Madrid Reyes. Present. Thank you. Katia Joana Gómez Aguilar. Present. Daniela Marilu Ruiz Tachín. Creo que no está. Veamos. No. Douglas Antonio Orellana Rivera. Creo que Douglas sigue malito, pero aquí lo veo de oyente. Fátima Edith Alemán. También está como oyente, creo. Sí. Gerardo Salvador Quinteros Rosales. No veo a Gerardo, se nos fue. Gerson Antonio Franco Benítez. Present. Glenda Guadalupe Frauda, perdón, Rauda Hernández. Ahí está. Irma Noemí Miranda Cruz. Present. Yay. Ok, Isabel de Jesús Varías Valencia. Present. Ivette Alejandra Castro Acosta. Ella nos dijo que también iba a estar de oyente. Lilibet Carolina Marinero. Pide permiso para los jueves. Lisbeth Beatriz Mejía Rivas. Present. Okay. Mayra Lizeth Navarro Ceseña. A Mayra ya no la hemos visto. Paula Isabel Hernández Contreras. Present. Roxana Stephanie Flores Munguía. Present. Sadie Lizeth Martínez Renderos. Ella también creo que estaba por acá de oyente. Wilson Frederick, Mexicanos Mira. Present. En Yesenia Guadalupe Jerónimo Posada, creo que también está por acá. Sí. Ok, very good. Now let's finish up this lesson. Vamos a terminar con nuestra práctica de adjectives. Ok. Veamos, veamos. Teacher. Ajá. No sé si me mencionó que me sacó de clase el. Ah, Gerardo, sí, sí. Bueno, aquí queda registrado entonces que ya está de regreso. Sí, yo lo había visto antes, hasta participó. Así que, sí, bueno. Gracias. Great. Ok, bueno, let's finish up with this speaking practice. We're going to use the question, what's like, aquí vamos a introducir el sujeto, o what are like, en plural, to ask a classmate to describe their family members or friends, ok? Let's see, lo vamos a hacer en breakout. No, pero es que tengo varios oyentes y así se me complica. Mejor no. Lo vamos a hacer de manera para todos, ¿ok? Para, así también, si alguno tiene dudas, ahí vamos tomando nota. Ok, so let's see. I'm going to name someone. Voy a nombrar a alguien y ese alguien va a escoger a otra persona para preguntarle. Y puede preguntar ya sea en singular o en plural. For example, what's your mother like? O what's your best friend like? What's your brother like? What's your baby like? Okay. And in plural, what are your friends like? What are your parents like? What are your siblings like? ¿Se acuerdan de siblings? Les dije que es hermano y hermana. Entonces, hermanos. ¿Cómo son tus hermanos? What are your siblings like? What are your co-workers like? What are your classmates like? Así, okay? Is it clear? Yes. ¿Cómo era la pronunciación de la primera?
What's, por ejemplo, what's your mom like? What's your sister like? Y así. Okay, let's start with, vámonos al final, with Wilson. Wilson, you start. And you choose someone. Sorry. Se nos había dormido, Wilson. No, tenía problemas acá con... Okay. Bueno, acá veo a Bexy. ¿A quién? A Bexy Reyes. Okay. ¿Cómo podría responderla? La primera, o sea, me tocaría a mí, teacher, ¿verdad? Yes, you ask the question. Ask the question. Okay. What's your mother like? What's your mother like? Ajá, recuerden que estamos describiendo a la persona. Entonces, vamos a seguir el mismo patrón que hemos estado trabajando. My, for example, what's your mother like? My mother is very friendly. Really friendly. Okay. My mother is serious. Is okay. Serious, okay, is very serious. Good. Okay, ahora como Betsy respondió, Betsy pregunta, okay? So you're going to choose someone else, Betsy. ¿A quién vamos a escoger ahora? Isabel. Okay. Recuerda que puede hacer una pregunta plural o singular. What's your brother like? Okay. My brother is handsome. Perfect. Very good. Okay, now it's your turn, Isabel. You ask the question. Okay. Yes, go ahead. A Paula. Okay, Paula. Sabía que iba a decir a mí. Sabía que me iba a decir. Vale. Sería what you more like? Okay, what's your mom like? My mom is really friendly. Okay. The baby is practicing too. También está aprendiendo el bebé. Okay. Very good. Paula, your turn to ask the question. ¿Quiénes están participando? Gerson. Okay, yes, you can ask Gerson. Gerson. Se le apagó el micrófono. Perdón. What are your sibling like? No entendí. What are your siblings like? Sibling es hermanos. Ah, okay. My brother is tall. Do you have a sister too? ¿Elijo a alguien? Es que no, como es plural, que... como se refiere a dos. Ajá. Ajá. Entonces, sería que conteste en plural, ¿o cómo? Ajá. Ok, the question is, what are your siblings like? Entonces, how many brothers or sisters do you have? ¿Cuántos hermanos o hermanas tiene usted? Solo uno, guau. Ah, ok. Entonces, en este caso, digamos que puede decir, only I have one sister. I have one sister. Only one high sister. Ajá, I have one sister, y luego la describe. She is... He is tall.
He is told. She is told. Told. He is told. Ajá. Entonces aquí, como solo tiene una hermana, no puede describir a nadie más, ¿verdad? Entonces por eso dice primero, I have one sister. She I is have... sería entonces, I have one sister, she is tall. Ajá. Uh-huh. Okay. Ok, good. Now your turn. Your turn, Gerson. ¿A quién vamos a preguntar? Katia. Ok. What's your cousin like? Cousin es prima. ¿Cómo? Cousin es prima. O primo. Okay. También. Uh-huh. My cousin is funny. Okay. My cousin is funny. Yes. Now it's your turn, Katya. Wilson. Okay. Okay. Para hacer la pregunta tengo que what's your grandmother like? Así. Yes. Ah, okay. What's your grand perdón. What's your grandmother like? Okay, my grandmother, perdón, my grandmother is serious and sometimes funny, sometimes friendly, and you have so many adjectives for your grandmother. Okay. Ok, cerramos con Wilson porque Wilson empezó, ¿ok? Y además que ya tenemos el tiempo. Pero quiero, antes de que se vayan, quiero mostrarles en la plataforma. Permítanme. Ok, recuerden que después de esta sección, section 3, tenemos el midterm, ¿ok? Los ejercicios del midterm. Entonces, vamos a ver aquí. Knowledge check. Ok, estamos aquí. Tenemos, en este caso, es un poquito más largo que la práctica diaria. Ok, entonces aquí, por ejemplo, vamos a escuchar este audio. Son 4 descriptions, tenemos 4 descripciones y vamos a ir eligiendo el adjetivo correspondiente. Ah, no, esta es la de la práctica normal, perdón. Vamos a dar clic en siguiente. Esa era solo de los adjetivos. Aquí va la práctica ya del midterm. Aquí está, listening, ok, listen to the conversation and select the correct answer. Aquí estamos cubriendo desde los temitas anteriores. Ahí ven, por ejemplo, el spelling, ¿verdad? Tenemos ahí the spelling, phone numbers, lo que está en su bolsa. The man wallet is under in his book bag, etc. Ahí van las prepositions. Luego pasamos a la siguiente. Aquí, complete the conversation. Ok, aquí estamos trabajando con es decir, tenemos ahí una participación de una persona. Luego aquí nosotros ponemos lo que falta para completar la conversación. Y así, ¿verdad? Entonces, todos estos son ejercicios que son parte del midterm, ¿ok? Y recuerden siempre que si tienen alguna duda, me pueden escribir, pueden tomar una foto y me pueden preguntar, ¿ok?
Así que, bueno, tienen mañana para trabajarlo. Entiendo que el midterm es para esta semana, pero pues también cualquier duda con respecto a eso, ahí saben que tenemos a las personas de administración en el chat para poder verificar. ¿Ok? Así que this is it for today, everybody. Si alguien tiene una pregunta, ahorita la puede hacer también. ¿No? Ok, bye bye. Sí. Ajá. Yo entré tarde a la clase y cuando entré estaban viendo, no sé, como unos espacios en verde. Le Ah, tomé foto porque no sí. me... Era una práctica extra Ah, de los enlaces que usted manda. Así es, se los voy a, Ah, eso se los había enviado, pero se los voy a enviar ok. también. Gracias. Okay, bye bye. Good night. Good night. Bye bye, teacher. Nice weekend. Nos vemos el lunes, ¿okay?